Muy buenas tardes, damas, caballeros. Tengo el agrado de darles la bienvenida en esta tarde, donde queremos, a nombre de todo el equipo del diputado Johannes Kaiser, hacer la presentación en la edición chilena del libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo cuyo autor nos acompañará hoy vía telemática y eh, que será además comentado por el diputado en persona y además participará la ilustradora de la portada de este libro. Así que eh, dejo con ustedes al diputado Johannes Kaiser. Bueno, damas y caballeros, en primer lugar quiero saludar a muchas caras conocidas, algunas que no conozco. Eh, quiero agradecerles aquí en nuestro primer lanzamiento, no va a ser el último, de un libro que pretende. A acompañar, cooperar en la mejor formación de nuestra ciudadanía para saber a qué nos estamos enfrentando y por qué. Y aquí tenemos un discurso, o saben que yo soy muy bueno para los discursos que son más bien de la guata, pero en este caso este, está tan bien redactado lo voy a leer. Dice entonces lo siguiente, tengan ustedes muy buenas tardes, damas y caballeros. Junto con agradecer vuestra, pres vuestra presencia y darles cordialmente la bienvenida, quisiera referirme al motivo de esta reunión. En esta tarde de día viernes, cuando normalmente las personas prefieren ir a descansar a sus casas, luego de una semana de ardu arduo trabajo y más aún sabiendo que al día siguiente muchas veces hay que hacer en casa todo lo que no se alcanzó a hacer en la semana, nos reunimos en esta sede distrital que paso a paso hemos ido construyendo con el esfuerzo de muchos comprometidos con nuestra causa de hacer un Chile más unido, más justo y libre de ideologías rancias autoritaria y por lo demás fracasada. Como cabeza visible de esta tienda, como diputado de la República y como vuestro representante, los he querido invitar a esta jornada, no solo para recordarles que esta es sucede y que las puertas de este servidor están y estarán siempre abiertas para hacer cumplir el mandato con el que ustedes me honrarán, sino que además para presentarles una obra de análisis crítica y denunciar el accionar específico de la ola neomarxista internacional que viene invadiéndonos lenta, sigilosa pero letalmente, y cuyos efectos podemos sufrir prácticamente a diario. La deconstrucción humana, la destrucción de los valores más básicos de la convivencia social pacífica, han sido los primeros pilares de nuestro mundo en ser fuertemente bombardeados, y ello con el único y mezquino afán de capturar el poder y mantenerlo para sí, aún por medio de los más perversos métodos, para beneficio de la propia élite. Ustedes se preguntarán, bueno... ¿A cuál de todas las desgracias se refiere el diputado Kaiser? La verdad es que me refiero a todas ellas. Solo por nombrar algunas como el indigenismo, el narcotráfico, la ideología de género, la revolución sexual, etc., les diré que deben sonar bastante familiares. La verdad es que la lista es bastante larga, pero el factor o el objetivo en común de todas ellas es el mismo que ha buscado el marxismo de sus siniestros orígenes y ese objetivo no es otro que el de poner los unos contra los otros, es decir, siempre buscar y provocar el conflicto para dividir y reinar. Originalmente fue la lucha de clases, pero esta fue perdiendo fuerza con el aumento sostenido del bienestar económico, el desarrollo social y en especial la libertad, que nos permitió entre otras cosas sacar a Chile y a otros países de la extrema pobreza. Es decir, el marxismo perdió su más grande bandera de lucha y con la que durante tantos y muchos años y con consabidas falsas promesas lograron adueñarse de países y sociedades completas. Muchas de ellas, de estas sociedades, lograron zafarse del yugo del comunismo. 1990 está todavía fresco en el recuerdo de algunos, para otros es solamente historia. Eso gracias a la estrepitosa caída de la Unión Soviética y sus regímenes asociados y que dieron paso a un verdadero respiro de libertad, lo que nadie sospechaba. Era que el germen del marxismo no fue eliminado por completo, y este tuvo tiempo y espacio suficiente para rearticularse y desde las sombras capturar, mediante la ideologización fanática, las mentes jóvenes de una generación y media. Este nefasto proceso obtiene su cédula de formalización por medio del ya conocido Foro de Sao Paulo, que dio origen a la guerra cultural que hoy vivimos en Latinoamérica. Alejandro Peña Exclusa, autor de este libro y experto en el Foro de Sao Paulo, nos explica precisamente que quienes más se ven afectados en este ataque son las nuevas generaciones, pues sus mentes se ven a diario bombardeadas por información destinada a manipular sus vidas y convertirlos en elementos activos de una revolución que de no ponerle freno ya, nos veremos enfrentados a la destrucción de nuestro país y nuestra sociedad, porque la tergiversación de valores y principios les impedirá diferenciar el bien del mal. Y en consecuencia optarán por destruir inconscientemente la familia, la iglesia, las instituciones y finalmente al ser humano como ente social que se desarrolla en la seguridad de nuestro hasta ahora bien logrado contrato social. Alejandro Peña utiliza un vocabulario sencillo y denuncia esta organización, luego de un profundo estudio de la misma. Sin más que agregar y sin el afán de extenderme innecesariamente, quisiera invitarlos a escuchar las palabras de Alejandro, del autor, que nos ha enviado por medio de este video. Muchas gracias. Hoy tengo la alegría de presentar la edición chilena del libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Escribí este libro en mayo de 2020, salió publicado en Colombia por primera vez en mayo de 2021. En marzo de este año se incorporó a la plataforma de Amazon, en donde se puede solicitar tanto en español como en inglés. Yo quisiera de corazón agradecer a todas las personas que participaron en este esfuerzo para que el libro sea publicado en Chile y que además se haya hecho pocas semanas antes del plebiscito del 4 de septiembre, cuando se llevará a cabo la, la consulta para ver si se aprueba o se reprueba el texto propuesto por la Convención Constitucional. Creo que para que los chilenos puedan votar a conciencia, sería importante que leyeran este libro sobre la guerra cultural. ¿Por qué? Porque el texto constitucional, el nuevo texto, está repleto de guerra cultural marxista. Y para comprobar lo que digo, no hay que leer las eh, 388 larguísimos artículos ni las eh, 57 disposiciones transitorias, un, un libraco de este tamaño no es necesario. Lo único que tienen que hacer es leer las cuatro primeras páginas, lo, en donde están el, las disposiciones generales, el capítulo 1. Basta con eso. Ahí hay cuatro conceptos que, en mi opinión, si se aprueban, si se aprueban, ojalá que no, van a cambiar a Chile para siempre. Los cuatro conceptos son los siguientes. Primero, que Chile es un estado ecológico. Así lo dice desde el encabezado, Chile es un estado ecológico. Este término que está explicado en el capítulo 10 de mi libro proviene de una antigua concepción pagana, según la cual la naturaleza es una deidad, la madre tierra. Una deidad a la cual le rinden tributo Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador en México, todos comparten esta visión, ¿verdad? Y esta madre tierra, el ser humano le debe subordinación y tributo, un concepto pagano. Es todo lo contrario a lo que plantea el libro del Génesis. El libro del Génesis dice algo muy distinto: Dios le otorga al hombre. El señorío sobre la tierra, las plantas y los animales expresamente lo hace. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo dotó con memoria, con entendimiento, con voluntad, con capacidad creativa y algo muy importante, con un alma inmortal. Por eso el ser humano es superior a los animales y a las plantas, por ese motivo. ¿Estoy diciendo con esto que el hombre tiene derecho a destruir y abusar de la naturaleza? No. El ser humano, Dios le entrega la naturaleza para que la cuide. Que haya abuso, sí, es cierto. Y que deben condenarse y que deben acabarse. Pero el ser humano tiene el señorío sobre la tierra. Cuando se dice lo contrario, que el ser humano es el ser que llegó al final, de la creación y que está declarado como enemigo contra la naturaleza, eso justifica qué? Bueno, el aborto y la eutanasia y los ataques contra, contra la, la humanidad. Fíjense que este tema del aborto y la eutanasia, el nuevo texto constitucional el que se está proponiendo, los consagra. Le, está dar, le da rango constitucional en los artículos 61 y 68. En Colombia también pasa. El marxismo promueve el aborto y es deliberadamente para destruir la concepción trascendente del hombre. Es una concepción materialista y atea. Segundo concepto, que Chile no es una nación única e indivisible, sino un conjunto de naciones. Que cada grupo indígena, que cada etnia es una nación. Y dice desde el encabezado que Chile es un conjunto de naciones. No, señor. Falso de toda falsedad. Chile es una sola nación. Que hay etnias indígenas que hay que proteger y respetar. Sí, claro que sí. Pero así como hay chilenos del sur, del norte, de la costa, de la montaña, también hay indígenas y todos son chilenos. No son varias naciones, es una sola nación, indivisible, única, con una historia, además una historia muy valiosa, que ha dado aportes a la humanidad. Pero esta concepción plurinacional, idéntica a la de Bolivia, que está en la constitución boliviana, es un concepto disolvente y desintegrador de la territorialidad chilena. Tercer concepto que está en las primeras cuatro páginas, vuelvo a decir, no hay que leerla toda, eh, si quieren hacerlo lo hacen, pero con las primeras cuatro páginas basta. Dice así, existen diversas formas de familia, y voy a citar textualmente, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos. Esto es lo que dice el artículo 10 de la propuesta constitucional chilena. ¿Por qué están haciendo esto? Esto es un ataque contra la familia. Esto está basado en la ideología de género. Asunto que he explicado con bastante eh, detalle en el capítulo 14 del libro que hoy presentamos sobre la guerra cultural. Lo que ocurre es lo siguiente: que basándose en las indicaciones del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, él decía que había que debilitar los valores de la civilización judeocristiana occidental para que el marxismo se pudiese imponer. Las palabras de Gramsci. Desde entonces, los marxistas, los neocomunistas, la han emprendido contra los valores judeocristianos, contra la cristiandad y también contra la familia, promoviendo esta ideología de género que es terrible, porque lo único que hace, sobre todo con los niños y los jóvenes, es confundirlos, impedir que alcancen sus realizaciones, poner sobre el tapete discusiones absurdas. Cuando los jóvenes, los niños, deberían estar discutiendo. ¿Qué hacer con su vida para que su vida sea útil, sea trascendente, que sea valiosa? ¿Verdad? Entonces, este, esto que está planteado en la constitución es contra la familia. Y cuarto, como derivado de los tres conceptos anteriores, bueno, se plantea en Chile un Estado que controla a la sociedad. Porque si desde el primer momento, desde el encabezado del texto constitucional, la, la propuesta constitucional desea imponernos el concepto de un Estado ecológico, un Estado dividido en naciones, un Estado donde hay diversas concepciones de la familia. Eso es un ataque contra la tradición chilena, contra el ciudadano chileno, contra la idiosincrasia chilena. Qui quieren imponer un modelo. Eso es totalitarismo. Y por eso en el artículo 1 habla de, de la propuesta constitucional, habla de Estado social. Esa es una palabra bonita para decir Estado socialista o Estado marxista. Entonces, esto que ellos están haciendo con, este, con esta constitución es cambiar la definición de democracia. Ya no es el Estado al servicio de los ciudadanos, sino el ciudadano subordinado al Estado, como ocurre en los países donde gobiernan los socios del presidente Boris, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Raúl Castro. Los ciudadanos sacrificados por el interés del Estado. ¿Y quién es el Estado? Los gobernantes de esos países. Que como dicen, la gente votó por mí, el Estado soy yo, y por lo tanto la gente debe trabajar para ese Estado que son esos gobernantes. Entonces yo me hago la pregunta: el gobierno, el nuevo gobierno chileno, que ya tiene cuatro meses en el poder, prometió un cambio. Eso es lo que prometió, un cambio. Pero ya lleva cuatro meses. Y todas las encuestas dicen que este gobierno ha sido uno de los más impopulares de la historia de Chile. Si tenía tantos deseos de cambio, ¿por qué en estos cuatro meses no buscó soluciones para la gente? ¿A qué le sirve la gente? La ideología de género, el Estado ecologista o, o el conjunto de naciones, el Estado plurinacional. ¿Para qué le sirve? ¿Le va a dar comida? ¿Le va a dar educación a sus hijos? ¿Le va a dar bienestar económico? No, no, nada de eso. Lo único que va a hacer es darle más poder al Estado. Eso es lo que busca la nueva constitución. Y yo por eso eh, quiero pedirles a los chilenos que no se dejen engañar. Esto no es como están proponiendo algunos simpatizantes del sí. Para profundizar los cambios, no, señor. Esto es para hacer de Chile un modelo idéntico al de Cuba, al de Nicaragua y al de Venezuela. Yo quisiera, además, detenerme aquí unos instantes para hacer referencia a algunas personas que tanto en Chile como en Colombia como en Perú le hacen recomendaciones a sus respectivos mandatarios y le dice, mire. No haga esto, no haga lo otro, porque eso es equivocado. Por ejemplo, las reformas eh, tributarias que se están haciendo en los tres países, en Chile, en Honduras y en Colombia. No, mire, señor presidente, no haga esto, porque esto es negativo, esto va a crear daño, esto va a crear desempleo. Eso es ignorancia. Y yo les quiero decir, por la experiencia que nosotros tenemos en Venezuela, de donde provengo, no es que están equivocados, no es que no saben de economía, no es meramente ignorancia. Es un mismo modelo que promueve el foro de Sao Paulo y que busca con estas reformas tributarias quebrar el espinazo de la empresa privada. Quieren quebrar la empresa privada. Claro, la exprimen primero y obtienen recursos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El desempleo. Y ustedes dirán, estos gobiernos no quieren desempleo. Y yo les contesto, sí quieren el desempleo. Y entonces la pregunta es, ¿y qué ganan ellos con el quiebre de la empresa privada y el desempleo? Bueno, ganan mucho, ganan mucho porque el ciudadano desempleado queda dependiendo de los subsidios del Estado. O sea, ¿qué hace la reforma tributaria? Exprime el dinero a la empresa privada y entonces los desempleados que se generan, quedan al servicio del Estado y el Estado les dice, en este caso el gobierno, aquí tienes un subsidio que te lo doy siempre y cuando milites en mi partido. <laughs> Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una legión de pobres que tienen que vivir de lo que les da el gobierno siempre y cuando se subordinen al Partido Socialista Unido de Venezuela. Si no, no, ustedes recordarán... Esa frase, ¿no? El que no vote no coma, no come. Dicha desde Venezuela. En otras palabras, se trata de un proyecto destructor que deliberadamente destruye, porque esa es la manera de mantenerse en el poder. O dicho en una sola frase: destruir para perpetuarse. Ese es el modelo. Y no está diseñado ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia. Está diseñado por el Foro de Sao Paulo, con expertos cubanos y con eh, apoyo internacional. No es, no es que se equivocan, es que lo hacen adrede. Este modelo destructor tiene otro agravante, queridos amigos. No solo genera pobres, no solo destruye el Estado, sino que una vez que un Estado está así de debilitado, Crea las condiciones para que la nación hecha pedazos sea aprovechada por países y potencias extranjeras y por el narcotráfico. Una, na una nación debilitada económicamente, desintegrada en conjuntos de naciones, desmoralizada por la ideología de género, por el relativismo y por todos esos elementos de guerra cultural que plantea el libro que hoy presentamos es fácilmente dominable. Y les vuelvo a poner el caso venezolano, donde el narcotráfico, donde China, donde Rusia, donde Irán y donde Cuba son prácticamente quienes dominan la nación. Hay sectores como el denominado arco minero, que están totalmente controlados y divididos en pedazos. Este sector para ti, este para ti, tú lo explotas. Estamos hablando de mandatarios que son muy autoritario y muy valiente con el ciudadano pobre y totalmente serviles a, la, a las potencias internacionales. Y ellas, estas potencias le dan el poder a este individuo, caso Perú, caso Venezuela, caso Chile, ¿verdad? Y posiblemente si no se hace algo, caso Colombia, lo, le dan, digamos, la, la atribución de seguir gobernando esa nación, pero ya la nación no pertenece a sí misma sino a estas potencias extranjeras. Entonces, este modelo destructivo también sirve para entregar la nación a intereses foráneos. Yo sé lo que les estoy diciendo, primero porque soy venezolano, y eso es lo que he vivido, ese es mi testimonio personal, eso es lo que ha pasado en mi país, pero también se los digo porque tengo 27 años de mi vida, estudiando al Foro de Sao Paulo, sé cómo piensan, sé cómo actúan y es importante que los chilenos no se dejen embaucar con este proyecto. Para finalizarle, comento que mi libro La guerra cultural del Foro de Sao Paulo no solamente hace estas denuncias, que he hecho hoy aquí las explica con detalle, sino que en los capítulos finales Está lleno de propuestas, yo, les, yo realmente los invito a leerlas, porque tenemos que no solamente denunciar y combatir, sino que tenemos que presentar alternativas, ¿verdad? Hay en este caso inmediato que nos ocupa para el 4 de septiembre del plebiscito en Chile tres propuestas, tres metas que quisiera hacerle. Uno, bueno, luchar muy duro. Para evitar que se apruebe el texto constitucional, primera meta. Segunda meta, organizar un movimiento político y social en defensa de la actual constitución y garantizar que una vez que termine su mandato, el presidente Gabriel Boric entregue el poder. Porque les encanta perpetuarse a toda esta gente del Foro de Sao Paulo. Si se defiende la constitución, se defiende la democracia. Si se impide la reelección, se garantiza que la democracia permanezca. Y tercero y último, yo les recomendaría a mis amigos chilenos estudiar a fondo el libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Yo, yo creo que es un aporte. Hay que entender qué es esto de la guerra cultural. Es la principal herramienta de dominio del marxismo. No basta la lucha política, no señor. Hay que entender cómo es esto de las banderas ideológicas que levanta el foro de Sao Paulo. Y eso está explicado con detenimiento en este libro. Estas propuestas que hago para Chile con motivo de la edición eh, chilena del libro también son válidas para los demás países. Caso Colombia. Lo que está ocurriendo en Colombia debería ser un llamado también a lo mismo, a defender la constitución actual de Colombia, a impedir la reelección y a garantizar que el nuevo presidente entregue el poder cuando finalice su mandato. Lo mismo para el Perú, con Pedro Castillo, lo mismo para Honduras, con Xiomara Castro. De tal manera que eh, yo estoy muy contento que este libro se haya publicado en Chile. Creo que puede ser un aporte muy útil. Yo realmente estoy muy agradecido, muy contento con este proyecto y eh, con mucho gusto estoy a la orden para seguir colaborando con la democracia en Chile y en otras partes de Iberoamérica. Muchísimas gracias. Como nos hemos podido dar cuenta, la carátula del libro es distinta a la que presentó el autor recientemente. Para que nos explique cuál y cómo ha sido el proceso, les presento a continuación a quien trabajara en este, en este proyecto, cuya presentación gráfica y explicación de esta portada para la edición chilena. Desarrollada por la editorial Zorros y Erizos, la hará Daniela Valenzuela, su ilustradora. Mucho gusto. Gracias, pues. eh, bueno, yo vengo en representación de la editorial Entre Zorros y Erizos. soy ilustradora. Eh, me llegó este encargo de la portada y eh, me pareció muy interesante. Eh, el libro ilustra muy bien todo lo que estamos pasando nosotros aquí en Chile. Esta es una, una lista que nosotros, si ustedes lo leen, van a reconocer todas las cosas que, que han pasado desde la insurrección e incluso antes. Cómo han, han intentado realmente destruir este país. Y yo lo que quise ilustrar en esta portada es un enfrentamiento, el enfrentamiento civil que, que fue la insurrección de octubre como una guerra que estamos perdiendo. Es muy triste. Yo yo quería poner a las, las personas, no sé si lo están viendo, yo quería poner a las personas de bien, a los ciudadanos comunes, como los que están eh, perdiendo acá, son los que están siendo atacados. Me pidieron específicamente, eh, bueno, los elementos que, que se tocan en el, en el libro, eh, como la la, la esista intenta la sexual exacto intenta pervertir la, la infancia eh, los santifas, eh, bueno el perro matapaco que es el santo de <laughs> es increíble o sea esta, esta gente tan atea que dicen ser pero son una religión eh, fue muy muy entretenido muy bonito este proyecto eh, me inspiré mucho en el estilo Art Deco, que es un estilo que usa muchas figuras geométricas, colores planos y algunos sombreados. No sé si lo, lo conocen, es ¿no? un estilo muy famoso de los años 20 y 30. Sí. Eh, me gustaría que mostráramos el primer boceto. La pantalla. Lo vamos a ver en pantalla. El primer boceto es una idea general con la que empiezo este es el proceso que, en el que yo hago las ilustraciones parto con una idea muy, muy a la rápida, muchas líneas muy sucias eh, y cuando tengo más o menos la idea de la composición eh, la número 3, por favor cuando ya empiezan a eh, limpiarse las líneas tenemos un dibujo mucho más definido de lo que van a ser las figuras eh, Aquí intenté, bueno, como, como les decía, esta, esta imagen que parece que estuviera todo viniéndose encima. Exacto, exacto. De hecho, me, me, me inspiré un poco en la, en la ola de Hokusai, dando la vuelta. Esa es una, es una ilustración muy fuerte porque para ellos el sentido de, de escritura es a la inversa. Entonces la ola realmente se siente como que estuviera eh, atacando el, el sentido en el que uno eh, escribe. Entonces, claro, la di vuelta y para que se sintiera una cosa que está realmente amenazando a la, a la ciudadanía. Eh, la segunda, la siguiente ilustración, perdón. Ahí están los colores definidos, eh, las figuras bien hechas, todo esto se hace con... Eh, pinceles súper básicos en Photoshop. Esto está todo ilustrado digitalmente eh, con una herramienta que se llama Lazo. Se va recortando igual que, igual que como uno usar una máscara y se van rellenando los colores. Eh, la próxima, por favor. En esta otra con pinceles que vienen con Photoshop que simulan texturas, eh, se pasa a sombrear era una anterior, pero no importa, déjame de se, se pasa a sombrear todos los elementos, bueno, las sombras, los colores, se, la, se le aplica mucho más eh, carácter. Y eso es como se logra el estilo art deco que es el que yo estaba buscando. Es a mí. Bueno, se termina enviando a, eh, a la editorial, que se encargan de agregar el título, los créditos, y así es como se, se, hace la, se hizo la ilustración de esta, de esta puerta. Estoy muy contenta de haber podido participar de este proyecto. Eh, me pasa mucho que la, la derecha, las derechas, como le digo yo, eh, se olvidan un poco del arte. Sí, nuestro, nuestro sector tiene los datos, tiene la eh, evidencia de todas las cosas que están pasando, pero a la gente común no le importan los números. La gente común se deja llevar por eslogan, por imágenes bonitas, y en este momento la izquierda tiene secuestradas las artes. Y eso es algo que tenemos que eh, empezar a luchar con eso, contra eso. O sea, buscar ilustradores. Hay ilustradores de derecha que están escondidos porque es muy difícil ser eh, abiertamente eh, político en un entorno como es la, eh, la ilustración en Chile es muy difícil la ilustración en general en realidad todo esto está, está muy plagado de, de ideología y de la misma forma eh, la, las artes se han visto muy eh, pervertidas incluso podríamos decir o sea es cosa de ver el cómo fue el, el mural este de la iracy hassler ah sí eh, no sé si era un claro esto era Efectivamente, fue destruido hace poco tiempo atrás, si no me equivoco, uh, por, por críticos de arte. Mm. Ahí está. Entonces, es importante que no olvidemos eh, la parte gráfica, volver también a la academia, eh, olvidarse un poco del de este, eh, arte postmoderno, que es una, una cosa que ha perdido todos los valores. Yo pienso que es muy importante volver a la academia, volver a los estilos clásicos. Eh, porque eso realmente tiene un valor artístico y está, está siendo olvidado, en, eh, siendo reemplazado por el arte feminista, estas esta performances. Eso no es arte, eso no es arte. No es, no es necesario ser crítico de arte para saber eso, para darse cuenta. Muchas gracias. Hola. Bueno, a continuación quienes deseen hacer alguna pregunta con respecto a la portada del libro para la edición chilena o alguna duda que tengan ustedes por ahí guardada también con respecto al contenido del libro en términos de su de su expresión en la sociedad chilena Se puede, eh, pueden hacer la pregunta al diputado Johannes Kaiser o a su ilustradora, Daniela Valenzuela. Hola, Daniela es tu nombre, ¿no? Sí. Encantado. Eh, fue muy coincidente que usaras tú el estilo Art Deco para, para hacer esto. Eh, eh, porque. ¿tú? Me acordé inmediatamente de una película muy famosa del año 84, la película Brasil, que es una, una comedia, eh, no es una comedia, sino justamente es un, una de las primeras películas muy parecida a lo que es eh, Orwell eh, 1984, ¿ya? donde un hombre trata de librarse y, y todo está basado en el, el mismo estilo arco. Uh -huh. O sea, es muy interesante que, que esas cosas, para la gente que por lo menos ha pasado, dice, oh, de veras, ¿Y esto también nos lo ha pasado. que es parte también un poco de, la, de, lo, de lo que ha hecho el sistema, que es eh, tratar de ponernos todas estas situaciones, cosas que, ah, no sé, es algo que ya conocemos. Es como el famoso sistema de los de las sapos en, en la olla. Nos mm. ponen en el agua fría y después nos van calentando de, y de a poquitito a poquitito vamos pasando a otro lado. Y creo que es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, tenemos con el agua bastante caliente y si no salimos rápido nos vamos a cocinar claro eh, o sea más eh, más, era un, que, más que un, era un comentario. claro más que pregunta un comentario pero sí eh, me gusta mucho el, el, el estilo Art Deco, que a veces se lo confunden un poco como en, con el Art Nouveau, pero no es lo mismo, para, para nada. Eh, pero es un estilo que también se usa mucho en murales, en, en propaganda política. Entonces, por eso también intenté meter un poco. Yo, yo lo que quiero con este libro es que llame la atención en, en las librerías, que la gente lo reconozca como un... Un momento que estamos pasando actualmente, que vea la foto, que logre reconocer, que logre reconocer lo que está viendo en las calles y que eso sea lo que le llama la atención. O sea, es muy triste decir que uno juzga un libro por su portada, pero es cierto, es cierto. Uno los ve en las vitrinas y uno dice, sí, eso es interesante. Eso es lo que yo intenté transmitir con esta portada. Esto de, de, de las artes que haya uh -huh. tomado el control prácticamente a la izquierda, uh -huh. ¿por qué dejamos que eso sucediera? Porque. yo voy a responder eso? Sí, por supuesto. Porque cualquier joven que no fuese de izquierda, que decía en su casa que quería ser artista, lo tapaban a chuchadas. Es buen chileno. Ustedes se acordarán de que no vas a poder ganar nunca tu plata. Eh, vas a ser siempre un mantenido. Eh, eso sucedía también con jóvenes que querían estudiar ciertas carreras humanistas, como es la filosofía, eh, como es entonces también la historia, muchas veces. Y de la mano de, la mano de esa visión extremadamente economicista eh, de, nuestro, de gente de nuestro sector, eh, fuimos perdiendo las bases que son fundamento para el éxito económico. Porque sí, es cierto, es importante tener empresarios, muy importante, fundamental desde el punto de vista económico. Pero más importante aún es mantener las estructuras valóricas que garantizan no solamente el derecho de propiedad, sino que garantizan también eh, la comprensión más profunda de la libertad y de la responsabilidad. Y ahí, en ese espacio, nosotros fracasamos. Fracasamos en transmitir esa necesidad también. Eh, social y política de tener una presencia potente desde el lado de la libertad, desde el lado de aquellos que no compartimos los proyectos totalitarios que tan cómodos se sienten hoy en día en la academia. Déjame eh, agregar una cosa también, lo que pasa además, antes la, el arte era una, una carrera que además se, se pasaba por generaciones. Eh, se, se usaba, bueno, esto de la, las academias clásicas, la gente que se dedicaba su vida a, a, al estudio de los estilos, eh, y eso la izquierda lo, lo tergiversó un poco y puso esta idea de que el, aire, el arte es, eh, es como gratis, tiene que ser gratis para todo y no, no tiene valor porque es, eh, es una cosa etérea, es una cosa mágica más o menos. Y le quitaron el valor de poder lucrar uno con su arte. Yo digo, ¿qué tiene de malo lucrar con el arte? Es un trabajo como el resto. No tendría que ser un, un problema ni una cosa de que la gente dependa del, del Estado como ahora se dependen los lo Fondart, eh, toda esta, to, todos estos eh, proyectos a los que uno tiene que postular siguiendo un, una lista que uno, le tiene que, que uno tiene que cumplir. Eh, que son la representación de los pueblos indígenas, eh, promigrantes, todas esas cosas que... Femismo. Perdón? Igualdad y feminismo. Igualdad y feminismo, por supuesto. O sea, el... si, uno, si uno, claro, si, si su arte tiene que ver con estas cosas, se gana el fondo. Y, si, y si pone yo amo a Boric, te ganas todo, Fesino. Por supuesto, por supuesto. <risa> <risa> así es, así es. Una pena, pero otra dudas, preguntas, consulta. Siempre tan tímida. Daniela, ¿cierto? Uh -huh. Daniela, primero que todo, bueno, felicitarte porque bueno, yo soy actriz. Y sé perfectamente eh, la cultura de la cancelación, eh, sé perfectamente eh, cómo te, te anulan como artista y, y luego también como ser humano cuando no eres parte, ¿cierto?, de este proceso hegemónico. Desde tu punto de vista... Eh, Desde dónde partimos la resistencia en el proceso artístico? Cómo nosotros podemos plantarnos a esta izquierda violenta eh, y, y devolver lo bello, lo verdadero, lo trascendente al proceso artístico sin ser aplastados por estas masas eh, totalitarias que en el fondo eh, acallan a, al que quiera eh, volver, cierto, al, al arte real. Mm. Eh, Mira. Yo pienso de seguir haciendo arte, salir del closet político, como les digo. Eh, yo sé que hay muchos, muchos artistas eh, escondidos y hay que empezar a crear gremios como los que habían antes. Gremios de artistas que quieren volver a los valores tradicionales, que quieren volver a buscar la belleza. Para mí el, el arte y la ilustración tiene que ver mucho con buscar la belleza, no, no este culto a la fealdad que también... Eh, impulsa mucho la izquierda. Eh, yo pienso que la, la derecha es, eh, es la, la dueña del... No, no sé si lo estoy diciendo bien, pero eh, nosotros podemos apropiarnos de, lo, de la belleza, porque nosotros tenemos la libertad de escoger esa belleza. No nos dejamos llevar por una conciencia que nos diga eh, que todo es igual, nosotros podemos discernir lo que es bello de lo que no. Y eso también tiene que ver con nuestra libertad de elegir. O, ¿Puedo sumar algo a eso? Sí, por supuesto. Existe la antigua trilogía griega que está profundamente implantada en nuestro subconsciente, cuál es que aquello que es verdadero es bello. Mm -hmm. eh, Era verdadero, bello y bueno, bueno. bueno. Y si es bueno, es bello y verdadero. Es decir, siempre, siempre se estaba eh, lo uno condicionando a lo otro. Y uno de los fundamentos del arte es que efectivamente esas tres cosas influyan dentro de lo que es la obra. Y eso no lo ofrece la izquierda. Y es por eso que tienen que decirte que algo es arte. Mm, sí. Mientras que aquello que simplemente es arte es reconocido automáticamente por la persona como arte. Ellos tienen que decírtelo, tienen que ponerte explicaciones, tienen que poner cartelitos. Esto es arte. Bueno, si tienen que poner un cartelito para hacerte notar que algo es arte, entonces no es arte. Claramente. Exacto. Tú lo puedes complementar el conocimiento, porque la belleza sí es Exacto. Dentro de las que Así muchas es. veces la gente. Es capaz de reconocer... Y son pero con micrófono, si no se Ah, van a hacer preguntas. Ah, súper. Sí, pero la, la belleza es calculable. La belleza es, eh, no es eh, relativa. No existe eso de, de que el, la, la belleza está en el ojo de quien lo ve. O sea, eh, medianamente, pero el arte se reconoce como arte. Hay cosas que no son arte. Las, perform Las performances que hacen aquí en, en Santiago, no, eso no es arte. El, el arte posmoderno, el, el plátano pegado en la pared, no sé si lo vieron. O la, no, no, la tina por un millón de dólares en un museo alemán donde había un montón de fecas adentro. Y llegó una señora y las limpió, porque bueno, a los alemanes no les gustan las fecas dentro de las tinas. Y eso fue un gran desastre desde el punto de vista para el mundo artístico, porque bueno, ya saben. En todo caso, yo creo que la señora tenía razón en limpiar esa tina. Menos mal, sí queda más bonita no, definitivamente más limpia perdón de todo esto ya que estamos todos en la misma línea, uh -huh. vamos a la pregunta del segundo piso están esperando vamos a ir una y una ¿Sí? claro, segundo piso adelante aló eh, daniela vamos a ir con la ¿Sí? pregunta del segundo piso sí. eh, hola pablo Hola. Eh, bueno yo también eh, <laughs> tengo varias cosas estudié teatro también y soy <laughs> Y una cosa que sí me sorprendió mucho era esta cosa del arte como algo combativo. Y daba toda una explicación de que en algún momento cuando surgen los valores revolucionarios, sobre todo en el teatro, se baja desde un Shakespeare que hablaba de los grandes valores del hombre a un Chehov que lleva al campesino y lo muestra. Primero como denuncia y después como instrumento. Entonces... Eh, Siempre yo he sentido que el arte está vinculado a despertar lo sublime, lo superior, lo hermoso, lo bello. Eso ve uno cuando ve un, una escultura, un, una pintura maravillosa, le abre, digamos, lo, lo más emocionante. Entonces, tú hiciste una pintura que yo, que, una, una portada que refleja, eh, si bien dentro del arte algo combativo, tiene agresividad. Y mi, mi pregunta es, ¿por qué no, no decidiste incorporar, o no lo veo, digamos, no lo, lo, como la, la, los últimos tres capítulos que habló el autor, digamos, sugerencias, salidas, o, o, o crees que en, en este momento hay que develar solamente? Eh, esa es mi, es mi pregunta, digamos. Sí. Uh -huh. eh. eh. Bueno, fue, fue intentar eh, capturar un, un momento que, que me llamó la atención, que fue el, eh, la insurrección, que, que fue la, la chispa, entre comillas, o sea, lo que, lo que sacó a la luz todo esto. Eh, yo soy bastante pesimista eh, todavía frente, frente a esto. Yo pienso que tenía que ser una, una cosa que se viera amenazante, eh, que realmente sea un... Una, una señal de alerta eh, de que esto está pasando y hay que, hay que hacer algo, pero no no, no podría ver una luz de esperanza en esto. Soy, soy bastante pesimista en ese sentido. Espero que con el plebiscito se, se pueda dar vuelta a esto. Bueno, que ya había hecho el comentario, así que nada, solamente agradecer eh, la portada. Y yo sí veo algo positivo ahí dentro de la portada. ¿Sabes qué veo? Veo el fondo de la bandera. También. Y es recuperar la identidad que nosotros tenemos como chilenos. Entonces, eh, yo agradezco eso porque esa es la luz de esperanza. Buscar los símbolos patrios, unirnos como chilenos. Uh -huh. Y ahí está la esperanza que podamos salvar el país. Volver a nuestras raíces, a nuestros valores. Y. Nada, me encantó la portada de tu libro, así que te lo destaco. Muchas gracias. Bueno, y eso es lo que también tiene el arte: de que nos, nos permite tener esos diálogos, esa, esas conversaciones y distintas interpretaciones. Eh, eso es muy bonito, y pienso que esas son las conversaciones que tenemos que seguir teniendo en torno al, al buen arte. O sea, el buen arte genera, genera conversaciones. ¿Lo? Uh -huh. ya. Esto es una reflexión, pero también para invitar a otras reflexiones subsiguientes. Acá el problema, creo, en los últimos años, no solo en Chile, es que el arte ha devenido en panfleto. Y el panfleto es mentira, mentira institucionalizada, porque el panfleto es para engatusar. Uh -huh. En cambio, el arte. Cuando uno examina el arte en una correlación de tiempo, el arte es la verdad. Porque cuando tú oyes una sinfonía de Beethoven, o un cuadro de Rembrandt, o pongan ustedes los artistas que quieran, ¿no? una obra de Shakespeare, las griegas, perduran hasta hoy porque tienen una comunicación. Y nosotros, nuestro sector, y claro, es un trabajo improbo hay que eh, volver a la verdad y volver a la verdad con elocuencia. La elocuencia es difícil de dominar eh, y plasmarla en eh, cualquier obra, ya sea lo tuyo, eh, una portada de libro o algo que refleje algo más, porque al final todo arte, todo gran arte es la pulsión de una sociedad y ciertamente tenemos hartas pulsiones que comunicar hay que estimular la elocuencia quiero sí. agradecer a johannes y su equipo desde luego por esta iniciativa que me parece muy importante en camino a recuperar la hegemonía la verdad que es hacer este tipo de presentaciones y este tipo de ha en coloquio desde luego porque es muy importante volver a subirse al caballo, al caballo, la verdad. Yo quisiera hacer una pregunta a ti, Jóvenes. Tú mencionaste al inicio que este era el primero de otros, o de muchos libros, ¿no? Quería entender algo así. Hay acá el inicio de un proyecto tuyo con otro equipo eh, y y cuéntame de la profundidad de aquello, o sea, ¿cuál, el propósito del libro es clarísimo, es un momento de Chile estelar, pero viene algo más, hay algo detrás de esto eh, que, que venga del futuro de otros libros, de, de una batalla cultural, de, de un grupo? Sin duda, bueno, ya hay muchos grupos en Chile que se están articulando también en torno a este tipo de eh, iniciativas, pero nosotros hemos estado trabajando, entre otros quiero agradecer a Felipe mi gran amigo, eh, hemos estado trabajando en la conformación de una fundación que se dedique efectivamente a lo que es eh, la transmisión, la publicación de obras que sirvan para el enriquecimiento en materia de educación cívica, de educación política de los ciudadanos de nuestro país. Solamente gente informada puede tomar buenas decisiones a la hora de ir a votar. Una democracia con una población eh, ignorante va, siempre, va, va a tener siempre resultados desastrosos. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer la pega. Esa pega, yo no soy un radical ni mucho menos, pero esa pega que Gabriel González Videla mencionaba como gobernar es educar. Bueno, yo creo que hacer política es eso, es educar, es enseñar es transmitir información y es permitirle al ciudadano después libremente tomar sus decisiones, teniendo todos los hechos y todos los discursos a mano para poder formarse una opinión que pueda llamarse eso, una opinión propia, una opinión respaldada. Y nosotros estamos tratando de recuperar eso que no ha hecho nuestro sector durante los últimos 30 años, es decir, entregarle a la gente herramientas para poder formarse una opinión sólida una opinión que no se base en el panfleto, como decía eh, mi estimado Enrique, una opinión que puedan trans también transmitir a sus hijos, a sus nietos en su momento, y se transforme en capital cultural, en el capital cultural que va a permitir a este país, en algún momento, si somos capaces de acumular suficiente capital cultural, salir del subdesarrollo. Bueno, junto con agradecer vuestra presencia, quisiéramos invitarlos ahora cordialmente a compartir un café con galletitas y tortas en nuestro patio. Muchas y gracias. Para, y para aquellas personas que están siguiendo en el stream, muchísimas gracias. Aquí, por supuesto, a nuestra eh, gran artista que ha desarrollado esta portada de la guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Aquí lo, la muestro una vez más. Eh, porque realmente está muy bien logrado. Y desearles a todos ustedes, bueno, en la base, en la descripción del video, está un correo electrónico donde ustedes pueden ordenar este libro. De otra manera, ya escucharon al autor, también lo encuentran en Amazon. Uh, nosotros estamos trabajando con la edición impresa, impresa y en ese sentido pueden consultarlo con nosotros. Eh, y nada, este ha sido el Nacional Libertario. Que te tengan un buen día.